10 goles, el score 10-10. 10-10 el score.
Pero aquí ya metieron dos. Estaban en empate, sí, güey. A ver qué pasa si van ganando por dos los. No sé dónde están.
Por uno. Muy bueno. Cuando tres días, por un punto. Oportunidades que están perdiendo y van perdiendo los rojos por un punto. Anda, oye, ¿cómo vienes? ¿Estás bien comelón? Está bien. ¿No tu panza? Ah, está bien gordita tu panza. Sí, está en casa. Falta, falta. Que meta uno y ya empató. ¿Todo se mató? Para que no entre agua. Igual, ¿no? ¿Cómo construyeron esto? Para adentro. Ventaja roja. Con escaleras y muchos tubos, pequeño Mateo. Láminas. Sí, son puntos que pueden aventajar. Porque ahorita están por un punto de arriba. Paulo. Y tres, para los tíos, vamos a terminar con los tíos.
La punta de 1-23. 30 segundos de juego. 15-15. Todo lo que le dio. 16-15, el score. Treinta segundos. 30 segundos, iguales, ¿no? 15, 14, 16, 15. Ah, sí, ahora van primero los rojos, ¿no? Está muy bueno. Está muy reñido este partido. Cero. Hay perdido. Se le ganaron palos. Thank you.
Thank you.
No, así es chavo, bueno, el chavito, ¿no? ¡Árale, Julio! ¡Julio! ¡Oh, Julio! Oye, yo no estoy jugando. ¿Los de acá? Juegan bien. Juega bien, maldito ese chavo. Pelota que tienes. Ahí llegó la bolita. Thank you.
Dime, mejor qué número. ¿A 5? ¡Toma! Suele pasar. Me había asustado, Mateo. ¿Tú no puedes entrar? ¿Tú quieres acabar tu zona creciendo? Yeah.
y bueno, con los datos de Florida y muy buenas, super riquete buena. Ya no iba a tener, ¿no? Está chido. No, imagínate. ¿Qué cosa se está haciendo usted? ¿Cuánto están jugando? 2 minutos de juego son. Creo que juegan 10, ¿no? Llevan 8. A 1 minuto. Cambio. Cambio de cancha, ¿no? No, pero ahorita fue cambio de cancha. Pero ya jugaron un partido, pero sigue el segundo. Lo voy a dejar hasta la clausura y pum, lo mocho. ¿Hasta clausura? ¿Y con dejas así? ¿A qué crees que a los salvajes? ¿Por qué? Gracias.
¿Quién es? Así pues, el campeón de Camargo, Cagué, como Cagué, yo voy con un poco de la francesa, como llamé.
se me antojó a la francesa, pero yo estaba levantado y se me antojó. Sí, no, mucha sal, sí, no. Tenía mucha sal. Ahí el negro. Porque pues esto que va. Fue el culpable. Es el que familia por parte de tu papá o mamá. Ya sé que comienza el baile, capaz. O pasamos por acá. Thank you.
Hola, Mateo. ¿Dónde pegas? ¿Dónde me pegas, chamaco? ¿Sí trajo los tenis? Sí, güey. No valía, le somos los piecitos. Buena. Ay,
¿Quiénes serán los campeones de ganadores, los amarillos? Thank you.
Thank you.
Thank you.
El programa de Yucatec, comenzando la cruz, Nieves, los lugares, luego de Jeremí, Tepecutla, segundo lugar, Santa Cruz, tercer lugar, Oaxaca, veteranos, primer lugar, Yucatec. Segundo lugar, Combinado de Santa Cruz. Tercer lugar, Nieves. Y la Barbín. Como primer lugar, Único de Santa Cruz. Segundo lugar, la Barbín. Tercer lugar, Tepetec. Cuarto lugar, Renacido de Santiago. Para que concentre aquí, en la cancha, para entregar sus premios. ¿Va a llover? ¿Sí va a llover? Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Maestra, así pues, el pase de la femenil. Martínez al cuadrado. Oaxaca, por su premio. Se manda. Oaxaca, el pase por su premio aquí en la Feria de San Juan. Martínez. Oaxaca, el pase por su premio. Aplausos. Segundo lugar, Santa Cruz, porque pase por premio aquí no hay control. Primer lugar, Tepe de Tutla, para que pase por su premio. Y aquí vamos con los veteranos. Como tercer lugar, el veterano Nieves, tercer lugar, para que pase por su premio. Así pues, y el segundo lugar, Combinado de Santa Cruz, para que pase por su premio, aquí en la del motor. Así pues, como primer lugar del veterano Chetepec, para que pase por su premio. Así pues, aquí vamos a tener los premios de la Barbín, como cuarto lugar, Renacido de Santiago, cuarto lugar, para que pase por su premio.
Así pues, como en tercer lugar tenemos Chetepec. Chetepec, tercer lugar. De la Barbie. Chetepec, tercer lugar. Como segundo lugar tenemos Lauren, los combo tener de Oaxaca, Lauren. Como primer lugar tenemos los únicos de Santa Cruz. Para que pase todo eso.